Hay personajes que se quedan clavados en nuestros corazones para siempre, y el de Óscar y Ximena de Pasión de Gavilanes son dos buenos ejemplos de ello. Su participación y traviesa historia de amor hizo las delicias del espectador, que a día de hoy sigue recordándoles con un gran cariño y ternura. En honor a todos esos fans y con motivo de este confinamiento, sus actores Paola Rey y Juan Alfonso le hicieron un regalo inolvidable. A través de un directo en sus redes sociales, compartieron los momentos más especiales y, por qué no, también duro de ese rodaje y de La Mujer en el Espejo, telenovela en la que volvieron a trabajar juntos. Fue precisamente en esta historia donde tuvieron su más y menos, tal y como lo contó el venezolano, con todo el cariño del mundo. Tú hacías dos personajes y yo llegué tarde y simplemente no nos queríamos ni hablar y teníamos que hacer una escena de amor, explica Juan. Fue una escena muy linda y ahí nos abrazamos y te pedí disculpas. Eso fue muy lindo, prosiguió el actor ante la sonrisa de su compañera que lo recordaba perfectamente. Ambos repasaron en directo momentos inolvidables en la pantalla donde la química de ambos saltaba hasta la sala de la casa. Juntos hacían una pareja explosiva y sus historias de amor le llevaron a vivir escenas fuertes, algunas subida de tono, como la de la cascada en Pasión de Gavilanes, donde ambos estaban prácticamente desnudos. Tú estabas prácticamente con unos calzoncillos abajo y arriba tenías una cosa que se ponen ustedes las mujeres, cuenta Juan entre risas, quien además aseguró que él tenía las nalguitas afuera. Paola recuerda algo más. No era como acción y chao, no. Al contrario, tenían que esperar a que la gente se fuera y la grúa subiera con la cámara a un punto alto. Y nosotros ahí desnudos prácticamente, recuerda al artista de lo más risueño. Estaban casi como sus papás le trajo al mundo y con un frío que les tenía temblando. Pero a pesar de todo, reconocen que fueron tiempos mágicos. Esas son las cosas lindas que le quedan a uno guardada en su corazón y en su memoria y que cuando uno mira atrás siempre sonríe, dijo nostálgica la colombiana.